continuamos en Día a Día y ahora es momento de recibir al diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Goñi, porque él nos quiere hablar en el día de hoy en base a los trabajos que se hacen en el ámbito parlamentario sobre inteligencia artificial. ¿Cuáles son las normativas? ¿Las hay? ¿Hay regulación? ¿No hay? ¿Qué tan acompasado está con el resto del mundo Uruguay? Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? Hola, un gusto. Un tema que nos va inundando, todo el tema digital, ¿no? Cuando uno mira que está 6, 7, 8 horas por día, es decir, más de la mitad del día, haciendo cosas por vía digital, por nuestro celular, que es el que nos marca y nos denuncia, digamos. Ese mundo digital, bueno, en el cual hacemos todo, digamos, leemos, nos informamos, recreación, comunicación, compra, venta, trabajo, cada vez más las actividades las vamos desarrollando en el mundo digital. Y en ese mundo digital donde se basa en datos, cada vez hay más datos porque uno a medida que en la actividad física no nos iban colectando los datos, no nos iban recolectando, no nos iban filmando las 24 horas. Acá todo ese tiempo que estamos en el ámbito digital nos van recolectando los datos. Y nos vamos enterando, por ejemplo, todos nuestros correos van a una base de datos. Sí, y sí. Hay bases de datos, hay lugares donde todas esas actividades, todas, todo, alguien las tiene. Entonces, bueno, ese mundo digital dejó de ser una partecita para ser cada vez más. Se habla de que estamos en un mundo híbrido, ya hablan de un mundo digital, porque una parte física y otra gran parte cada vez más digital. Y ahí es donde irrumpe la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, un arma, por decirlo de alguna manera, que sabe manejar muy bien todos esos datos, mucho mejor que nosotros, y entonces empezó a hacer todas las actividades, ahora ya, la inteligencia artificial por nosotros. Piensa por nosotros, reflexiona, razona, predice, contesta, recomienda, todo, aconseja y decide por nosotros, cada vez más. Es decir, nosotros queremos ir a un lado y preguntamos cuál es el mejor lugar. Queremos ir hacer, digamos, saber algo y le preguntamos. Queremos hacer un discurso y ahora con ChatGPT. Cada vez eso va a ir ganando más terreno. Entonces, frente a este mundo nuevo, para los más veteranos como yo, nos cuesta a veces darnos cuenta. Los muchachos ya lo tienen más naturalizado. Es decir, ese mundo nuevo puede quedar sin reglas, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, dejen que ese mundo nuevo por fin no tiene reglas. Ahora, sepamos que muchas de las cosas que está haciendo la inteligencia, que se pueden hacer con inteligencia artificial, pueden afectar los derechos humanos, la vida, tal cual, de otras personas. Entonces, ahí es donde uno como legislador tiene que decir, ojo, en Europa, que ha sido la primera legislación, dice, bueno, a ver, no podemos dejar impune el uso de estas herramientas cuando, por ejemplo, por decir la clásica es, hoy hay herramientas de inteligencia artificial que pueden saber las 24 horas dónde estás tú, qué haces, qué pensás. Entonces, cuando tú entras en un ámbito de vigilancia, no es solamente que te quitan tu intimidad o tu privacidad, también te quitan tu libertad. Porque, exacto, cuando tú te sentís vigilado, permanentemente, sabes, las 24 horas, por más que te portes bien, como yo sé que vos te portás, ¿no? Un poco, más o menos, ¿eh? No se crea no ni qué hablar, por momentos, pero por más bien que te portes, tu libertad queda coartada. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar? Bueno, ahora salió a la luz pública el nuevo proyecto de Elon Musk, ¿no? Sí. Está en todas las grandes cosas. Sí. Lo que se llama el proyecto Neuralink, que es neurodispositivos, neurotecnológicos, que te permiten leer el pensamiento. Por supuesto que Elon Musk dice, vamos a desarrollar estas tecnologías para la gente que tiene dificultades o tiene temas de salud. Exacto. Los que no pueden mover sus brazos o sus piernas, bueno, leer el pensamiento y permitir que prótesis se muevan solo con tu pensamiento, realmente es maravilloso. Y hay una enorme cantidad de beneficios para la salud, ¿no? Para mejorar tu capacidad de aprendizaje. Miles de cosas extraordinarias que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, están trayendo para las personas, para la humanidad. Pero también tenemos que tener presente que tienen sus riesgos, como casi toda la vida, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de Neuralink,
de estos chips en los cerebros, que no es solamente para temas de salud, también hay para recreación, para temas profesionales, por ejemplo, si tú vas manejando, que te vaya diciendo si te estás distrayendo, si te estás durmiendo. Una enorme cantidad de aplicaciones. Ahora, sepamos que tú estás dando datos de tu mente, de tu cerebro, de tu pensamiento, que a dónde van, primer punto. Segundo, sepamos que en la medida en que a ti te puedan leer el pensamiento, bueno, si yo sé lo que tú estás pensando de mí, tú estás pensando que Rodrigo está diciendo un disparate. Bueno, si yo me doy la cuenta, la relación nuestra sería distinta, claro, digamos. Se modifica más allá de que uno trata de ser auténtico, bueno, yo hay pensamientos que no quiero que el otro lo sepa. Y ahí aparecen también, no quiero abundar en detalles, pero imagínense todos los pensamientos que o las emociones que uno tiene, claro, hoy la otra persona las puede saber, o tu jefe las puede saber, claro, también o tu una gobernante. Una violación de la privacidad de cada individuo. Absolutamente. ¿No? O sea, hay que tener y también con eso. Este proyecto que recién arranca leyendo lo que tú pensás, sí, va a terminar que yo pueda incidir en tus pensamientos. Total. Es bidireccional. Y Goñi, ¿cómo se empieza a legislar en esta materia? ¿Cómo? Porque está bien, uno conversa, discute, analiza, pero ¿cuál es el primer paso que tiene que darse para hablar en términos de está leyes bueno, de esto? Está bueno. El primer paso es aquellos usos que vulneren derechos humanos fundamentales, tu privacidad, tu libertad, tu intimidad, bueno, esos usos tienen que estar prohibidos o limitados. Entonces, ¿qué hizo Europa? Recién ahora, a fines de diciembre, ¿no? Que es la primera norma internacional. Dice, bueno, hay usos que te vulneran absolutamente todos tus derechos. Por ejemplo, esos sistemas que permiten, mirándote de lejos, con gestos, ni siquiera con una cámara que te siga, puede vigilar tus pasos y lo que tú estás sintiendo las 24 horas, bueno, eso, dice Europa, no puede estar habilitado. Exacto. Todas aquellas inteligencias artificiales que tengan una capacidad de falsificar e imitar y, por ejemplo, tomar canciones de un autor o pinturas de un pintor, hacerlas exactamente igual y poder venderlas sin derechos de autor, bueno, eso, la inteligencia artificial es maravillosa, tú puedes decir, quiero una pintura así, te la hace, pero si quiero una pintura como la de Julio, como la haría Julio, bueno, ahí entra una cantidad de derechos que empiezan a afectar a las otras personas. No es que uno quiera limitar la inteligencia artificial, por supuesto que no, es maravillosa, es extraordinaria. Claro, regularla. Pero sí poner límites en aquellos casos que su uso vulnera derechos de los demás. En el caso ahora de los neuroderechos, que nosotros también estamos legislando, es decir, bueno, está bien, permitamos el desarrollo, que es una innovación maravillosa, que a través de chip o dispositivos que puedan leer tu actividad cerebral, bueno, hay una enorme cantidad de usos que van a potenciarte, que te van a beneficiar, sobre todo enfermedades neurodegenerativas o Parkinson, que van a ser eso, sí, enfermedades que van a tener cada vez más número de personas afectadas, porque bueno, vivimos más y esas enfermedades neurodegenerativas empiezan a aparecer cada vez más. Todas estas neurotecnologías te permiten ir corrigiendo, porque empiezan a modificar reacciones del cerebro, estimulaciones profundas, como se le llama, que te permiten controlar, por ejemplo, casos de agresivos, violentos, depresivos. Está muy bien la parte buena. Ahora, sepamos que cuando llegamos a esos niveles, también podemos, yo puedo hacer que vos hagas lo que yo quiero que hagas. Entonces, ahí ya pasamos a un plano que no es ciencia ficción, ¿eh? Estamos avanzando a pasos agigantados. Claro, pasa muy rápido todo. Todo esto se va, ya además está, Estados Unidos habilitó el uso en humanos, por lo tanto, vamos a ver todos los días nuevos usos que realmente nos van a maravillar en la parte buena, la parte positiva, de mejorar muchas situaciones que realmente nos van a dar una enorme alegría a todos, pero también van a aparecer situaciones de películas
de ciencia ficción, las más catastróficas, que tenemos que evitar o prevenir. A ver, los riesgos nunca los eliminamos. La vida tiene riesgos. Ahora, las sociedades y los legisladores, que para eso estamos, es aquellos riesgos que realmente sean probables y tengan una afectación importante en la vida, en la libertad, en la intimidad, bueno, tratemos de minimizarlos. Hacia ahí va la legislación, nosotros... ¿Uruguay en qué está en este sentido? En el Parlamento fuimos cumbre además de... Cumbre del futuro. En septiembre, cumbre del futuro. O sea que también estamos súper interesados para generar este tipo de encuentros acá en nuestro país. ¿Uruguay en qué está a nivel legislativo? Nosotros, la ley de rendición de cuentas de fines del año pasado nos fijó, la impulsamos y de alguna forma nos autoimpusimos 180 días para entre todos, no solamente todos los parlamentarios, sino también con la academia y con los desarrolladores tecnológicos, que son los que saben de esto, podamos elaborar, diseñar un proyecto de mínima para empezar a regular tanto los usos de inteligencia artificial, lo que se llama neuroderechos, para, bueno, de alguna forma también decir, no vale todo. No está fuera del mundo del derecho estas herramientas, como no puede estar fuera de nada. Cuando estamos usando determinadas herramientas que afectan a los demás, bueno, hay cosas que yo no las puedo hacer. Entonces, por ahí ese camino vamos, siempre cuidando de que el Uruguay siga siendo un lugar de innovación. Naturalmente, conjuntamente con este marco de 180 días que tenemos que traer un proyecto, también abrimos lo que se llama los sistemas controlados de experimentación. Es decir, tú traes un proyecto de inteligencia artificial que puede tener algún tipo de riesgo o daño para las personas. Entonces, bueno, tú entras en un sistema que lo vas a empezar a experimentar en forma controlada, viendo día a día qué está pasando, y bueno, para que si después se comprueba que ese sistema es puro beneficio y muy poco riesgo, pueda desarrollarlo y lanzarlo al mercado. Por ahí vamos, bien, y creo bien, que es un deber ineludible. Sí. Uruguay tiene que ser un país naturalmente moderno, innovador, cada vez más artificial, en el buen sentido, pero sin dejar de ser humano. Si dejamos de ser humano, no vale la pena nada. Perfecto. Bueno, diputado, muchas gracias por estar en Día a Día, por esclarecer un poco cómo es la realidad en cuanto a inteligencia artificial y legislación en nuestro país. Por hoy le agradecemos y seguramente en el correr del año, que va a ser un año difícil para los políticos. Exacto. Las elecciones, la inteligencia artificial tiene muchos riesgos porque tiene una capacidad de imitar a cualquier candidato en forma perfecta y en 100, 500, 1000 videos por día, que puede generar una confusión y una desinformación que puede incluso afectar la propia transparencia e integridad de las elecciones. Bueno, regulemos pronto todo esto. Muchas gracias por estar en Día a Día. Ha sido muy amable, diputado.